Se acerca el 7 de junio, día del Corpus Christi, y Puenteareas ya ha preparado su programa de fiestas. Los primeros actos arrancan el viernes 29 de mayo. Ese día, a las 9:30 de la noche, se presentará la revista Pregón. Es la primera actividad de una semana grande a la que seguirá la lectura del Pregón. Después, ya o sábado día 30, en el Auditorio Reviano Soutullo, a las 9:30 de la noche, contaremos coa lectura do pregón do Corpus Christi a cargo de don Alfredo Conde Cid, que pois nos disertará con un pregón pois sobre o Corpus, Puenteareas, o que él lle gusta, entende do que é as alfombras e esta arte efímera. Durante el miércoles, jueves y viernes habrá actuaciones por las calles para amenizar el trabajo de los alfombristas, que de una forma minuciosa trabajan para preparar las alfombras. Precisamente este año se pondrá en marcha una iniciativa muy demandada por los visitantes que se acercan a Puenteareas en las horas previas a la elaboración de los mantos florales. Una actividad que tenemos este año nova, que debemos denominar portaleando, quiere decir que lo que vamos a hacer es que todas aquellas personas interesadas en ver cómo se llevan a cabo los distintos procesos de elaboración de los materiales, incluso compartir con los alfombristas que allí están trabajando, pues un calendario para que todos aquellos visitantes puedan ir de portal en portal visitando los portales. Una ruta abierta a todos los visitantes que se organizarán por grupos para no molestar a los alfombristas. Ya el domingo es la gran puesta en escena. A las 11 de la mañana pues, tenemos la actuación de la banda de la Escuela Militar de Marín, diante de aquí, de la Casa do Concello. A las 11:30 tenemos esa misa solemne presidida por el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, como decía antes, cantada por la Coral Polifónica do Centro Artístico Esportivo y por la rondalla Liceo Tauro de Orotava. En esta ocasión, Puenteareas contará con una delegación nipona que realizará este diseño. La encabezará Yasuhiko Fujikawa, Yasu, presidente y coordinador de Infiorata Associates Limited, investigador de la historia y el carácter distintivo del arte efímero, o los llamados Infiorata en Japón. Temos outro convidado das terras niponas que xa habíamos tido aquí no Congreso do ano 2010, a cidade de Kobe, e en este ano pues, tendremos aquí a cidade de Tokio. E, como ben dicía Andrés, pues, tamén vendrá acompañada dunha televisión nacional nipona que transmitirá e retransmitirá todo o corpus completo do sábado da noite e domingo da noite. Este tapiz nipón y las 24 alfombras restantes podrán verse desde una perspectiva invidiable, la que dan la quincena de balcones que se abrirán para los visitantes. Balconeando, que porque temos moitas peticións de moita xente que ven de fora, que lle gustaría contemplar as alfombras florais desde outro punto de vista, non a nivel do chan, sino de un punto de vista superior. Entonces, pois estamos organizando un roteiro polos balcóns de Puenteareas para poder contemplar as alfombras desde unha vista cenital ou superior. Ya el lunes, festivo local, tendrán lugar actividades dirigidas a los más pequeños y actos religiosos y de reconocimiento a los alfombristas fallecidos. Aparte de la entrega de medallas, faremos esa honra a un alfombrista o a unos alfombristas fallecidos. Llevamos varios años haciendo, pues un poco reivindicando la historia del alfombrismo, como decía Quique, de poner en valor a aquellas personas que hoy ya no están con nosotros, que sin embargo dejaron a su impronta en el alfombrismo de Puenteareas para que hoy llegara a los niveles que ha quedado en este momento. La programación incluye exposiciones fotográficas, actuaciones musicales como la del grupo Treisadura en la Plaza Mayor o el musical del Bruxo Caimán y Andrea Pousa, denominada Keltia, del que hoy tuvimos un pequeño adelanto. Romiro y dir longe o San Andrés, con arviñas de enamorar, durixe que no la mar está. O alumínio do meu amor e de vestir camisa de linho con arviñas de enamorar o coro arema paulas vermellas.
vas, cual o miño do meu amor. Cabo do mundo, bedón e guillón, entre viñas de enamorar, o bicho do ero levantar, cual o miño do meu amor. Esta obra se escenificará el domingo 7 de junio a las 10:30 de la noche en la Plaza Mayor. Después continuará la verbena.